Muy buenas tardes, amigas y amigos. Pues aquí estamos una vez más, hoy sábado 10 de septiembre del 2022. Y para los que entren por acá, que le doy gracias, muchos se han suscrito a mi canal, muchísimas gracias. Y los que llegan y están en duda, pues no lo duden, dele a suscribirse y también dele al dedito a la campanita. Y cada vez que, y ponga todos los que quiere ver todos los videos que yo suba, y así pues le avisarán cada vez que yo subo un video, porque vengo con mucho. Bueno, esto es una compra que estuve haciendo hoy en el mercado. Disculpen que todavía estoy con un poco de desorden y le estoy mostrando un poquito de lo que compré. Bueno, esta es la leche que yo compro, el jugo de naranja, pan para los perros calientes, el dog. Esto es un pan y te dan otro gratis. Compré ensaladas. Compré estas rosas muy bonitas que me gustan tenerlas. No estaban tan frescas, pero bueno, yo pienso que van a durar aunque sea 2 o 3 días. Y compré también estas cervezas que a mí me gusta tener siempre en casa, Peroni, que es una cerveza italiana, mamá mía. Oh, es tu mulo mutolín con este pan francés y un pollo rostizado, lo que sea, como se diga, bueno, bien tostadito. Que hoy es sábado, no tengo ganas de cocinar, y bueno, el pollo con ensalada no viene nada desagradable. Y esto fue toda la compra, porque no fue nada del otro mundo. No estaba para comprar grandes compras porque tengo bastante el frigidaire en los estantes, pero hoy no tenía deseo. Pero me faltaba pan, me faltaba esto que a mí me gusta, el canadora, me faltaba el juguito, todavía tengo en el frío, pero ya va muy por debajo, ya estaba a acabarse. Igual que esto, que me encanta esta leche, es la que compro hace tiempo. Esto, mi ensalada César, que a mí me encanta, y con esto vamos a pasar el día con la ensalada, bueno, en la noche para la cena, y el pollo rostizado, bien tostadito. Bueno, continuamos. Seguiré haciéndole un poco más de el día de hoy, grabándoles. Y aquí con mis velas que me encantan, así. ¡Mira! Bueno, amigas y amigos, señoras y señores, así quedó las flores. Yo disfruto mucho de las flores. Como vieron al principio de mi video, yo pues grabé algunas flores que yo tengo de seda aquí en la casa, arreglos que son muy, muy bonitos, igual que la naturaleza afuera. Yo disfruto muchísimo esto. Y bueno, así quedó. Lo puse en un bocaro que es largo, porque los tallos eran largos y no los quería picar. Así que espero que ustedes disfruten de estas rosas tan hermosas. Ya están dedicadas. Así que, pero de todas maneras, disfrútenlas. Así como un chocolatico. Wow, y una velita. Y un vinito o una cervecita, lo que ustedes quieran. O un café, un té, lo que cada quien le guste. Yo tomo café, me tomo mi té. No soy de mucha cerveza, pero este tipo de cerveza me gusta tenerla. Precisamente por si llega una visita, pues brindarle. Y cuando me tomo algo, pues me tomo el vino. Pero esta cervecita sí me tomo una y hoy me la voy a tomar. Así que seguimos este día mostrándole cómo es un sábado para Oscar Te Invita. Y ya lo dice la palabra, Oscar te invita a que te suscribas en este canal. No te vas a arrepentir. Dale like si te gustó el video y suscríbete. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Bueno, amigas y amigos, señoras y señores, a veces uno cree que va a escapar de la cocina aunque compre comida afuera. Eso no es así. Pues nada, voy a tostar estos panes franceses que yo les mostré hace un ratico, y los voy a
a dorar un poquito aquí, a tostarlo, que se pongan crujientes. Y aquí estoy haciendo, porque esto se calienta mucho. Esto es papa, la papa sweet potato, que a nosotros acá en casa nos gusta muchísimo. Así que me parece que un puré de sweet potato, estos pancitos franceses, que después yo le voy a echar ajo, que lo preparo aparte, con, bueno, esta hierba verde que me encanta. Lo mismo usted puede usar cilantro, que culantro, que perejil. Yo voy a usar el perejil y su pollo, que después lo voy a calentar. Y les queda exquisito. Yo lo rocío ya con aceite de oliva y ustedes verán el resultado crujiente y riquísimo. Y después el pollo lo caliento un poquito, lo que es en el sartén, con una cosa de esta abajo para que no se achicharre. Lo envuelvo porque ya él está dorado, ya él está cocinado. Así que mientras yo me voy a tomar, bueno, pues esta cervecita que compré, me voy a tomar una. Así que salud para ustedes. El pan para el horno con el pollo, que lo envolví en papel de aluminio, y aquí está, pues es la papa sweet potato para hacerle un purecito, y con una ensalada de tomates pues cenaremos. Y mientras yo me tomo una copita de este vino, porque la verdad es que la cerveza solo resistí la mitad. La otra se la tomó Ernesto, un amigo mío, pero yo me gusta más el vino. Así que, buen apetito. Y así, amigos y amigas, señoras y señores, a los nuevos suscriptores, muchas gracias. Pues me gusta a mí pasar mis sábados. Este búcaro largo donde yo puse estas rosas preciosas, hermosas, para no cortar sus tallos, dejarlo largo. Y así pongo sus velitas dedicadas especialmente a mi madre. Bendiciones a todos. Y como mismo empecé, termino. Ya está terminando el día. Como ven, todo está muy nublado, ha llovido. Me gusta porque se pone la grama mucho más bonita, el césped. Y aquí pueden ver a mi adorado Oreo, mi perrito. Así que muchas gracias por ver, si llegó hasta aquí. Y si no se ha suscrito, suscríbase, denle un like, apriete esa campanita para que cada vez que yo suba un video reciban mis notificaciones. Muchas gracias y Dios los bendiga siempre. Aquí con ustedes, Oscar lo invita. O Oscar te invita. No deje de venir. Así. Qué paz. Bueno, no me podía despedir sino antes decirles que este pan, ahí tiene. Qué rico, señoras y señores. Este pan francés que viene medio ciguarato, como digo yo, pero una vez que usted lo tuesta, ahora después le echo un mojito por arriba de ajo, perejil y aceite de oliva. Así, en esta parte. Y a comer, qué rico. Dios los bendiga. Adiós. Suscríbase. Adiós.